Buenas tardes. Lo ocurrido ayer con la canciller, las desconfianzas dentro del equipo de Cancillería que fueron revelados en este audio filtrado desde esa propia cartera. Quería preguntarle para usted, ¿esto adelanta los cambios en los equipos de las carteras que prepara el gobierno de cara al segundo año de mandato? A ver, en primer lugar, respecto a lo que para mí es más importante, yo esperaría que fuera lo más importante para todos los actores políticos. Nuestras relaciones con Argentina están en un excelente momento. Así lo conversamos con el presidente Fernández, con el canciller Cafiero, Santiago Cafiero. Ayer tuve la oportunidad de conversar largamente con él, con ambos, y tanto antes como después de conocida esta noticia. Y de hecho ustedes pueden ver las declaraciones del presidente Fernández en donde le baja completamente el perfil y dice que no hay ningún problema en torno a las relaciones entre los estados, que es lo que a mí me corresponde resguardar. Eso es lo más importante. Tenemos excelentes relaciones con Argentina y en esa línea vamos a seguir trabajando. Respecto a lo anterior, yo creo que es importante dimensionar las palabras que se dicen. Las personas que estaban en esa reunión eran, si mal no recuerdo, dos funcionarios de carrera de la Cancillería y personas que habían trabajado largamente en Cancillería, en muchos casos con experiencia anterior a nuestro gobierno. Por cierto que instancias como esas no se debieran grabar, filtrar, son absolutamente inapropiado que suceda y eso es algo que tiene que resolver Cancillería. Pero yo con la ministra Urrejola, que tiene una tremenda experiencia en materia internacional, que fue que trabajó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que trabajó durante largo tiempo en la OEA también con el actual senador Insulza, que tiene una vasta experiencia en materia internacional, ella cuenta con toda mi confianza. Por lo tanto, acá no hay que adelantar cambios, yo estoy permanentemente evaluando a mis ministros, pero los temas internos de Cancillería los tienen que resolver al interior de Cancillería.